Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo. La cuarta temporada finaliza. David Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, aquí contento como siempre. Oye, ¿no podemos alargar un poquito más? Sí, ¿lo quieres alargar un poquito más? Hombre, yo si quieres, nosotros por alargar, alargamos, vamos, lo que haga falta, ¿eh? Pero si la gente ahora mismo que nos esté escuchando dicen, esto no puede ser, necesitamos más material, pues que sepan que tienen como unas 200 entrevistas previas a esta y luego, evidentemente, se puede hacer alguna más. Oye, si queremos, lanzamos esta pregunta aquí a los inspirados e inspiradas, que lo reclamen y nosotros les daremos más material. Exacto, además si no, oye, hay quinta temporada y en septiembre vamos a volver con fuerza. El mes de agosto tendréis aquí también contenido seleccionado de otros años y de otras temporadas, pero en septiembre arrancamos con nuevas entrevistas. Desde luego, en septiembre tenemos preparado una muy buena. Recordar que nos tocará soplar la vela de la quinta temporada ya de Lunes Inspiradores. Menudo viaje está resultando este, con una cantidad de pasajeros y pasajeras que nos han acompañado, de los que nos hemos inspirado absolutamente, y en el que pues prepararemos una serie de entrevistas muy especiales, en los que pues casi que haremos un viaje en el tiempo, en el pasado, y volveremos de nuevo a ver el futuro. ¿Cómo será? Pues en persona, eso espero yo, porque tengo unas ganas tremendas de volver a sentarme a tu lado, David, de verdad, ese contacto humano, esa mirada, al menos esa empatía que se siente al estar alrededor de una buena mesa y charlando con todos nuestros amigos, sin duda. Antes de entrar en materia y antes también de dar la bienvenida a nuestra invitada, como siempre hacemos un repaso del que es el reto líder de esta semana, David. Pues sí, fíjate, esta semana el reto consiste justamente en algo que sabemos, ¿no? Que aparte a nivel filosófico, si quieres, espiritual, creo que muchas personas estaremos de acuerdo que lo que vemos, ¿no? Y también cuántico, lo que vemos no deja de ser nuestro reflejo, ¿no? Es decir, que al final cuando hay algo que no nos gusta, en realidad una parte de eso que no nos gusta es una parte de nosotros, ¿no? Porque si no, no seríamos capaces de verlo, ¿no? Formamos parte y el que ve y el que está y el que es visto, ¿no? Forman parte del mismo esquema, ¿no? Y en este sentido, lo que se trata es de recordar justamente esto, ¿no? De que recordemos que lo que vemos alrededor nuestro no es más que un espejo de lo que somos nosotros, sencillamente expresado de otra forma. Por lo tanto, vamos a ser más comprensivos, o vamos quizá a hacer una reflexión de cuáles son aquellas cosas que queremos cambiar. Así que esta semana vamos a ver todo a nuestro alrededor como si fuera un espejo, y eso nos tiene que hacer reflexionar qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro liderazgo. Qué bueno, la perspectiva, ¿eh? Qué importante es también saber pues enfocar cualquier tipo de situación y pasando pues precisamente e iniciando todo este trayecto empezando desde uno mismo. Importantísimo este reto líder. De nuevo, ya sabéis que David en todas sus redes sociales pues está encantado de recibir vuestro feedback. Es importantísimo pues ver cómo vais aplicando todos estos retos que os está diciendo. Y David, entiendo que esto es un no parar, ya me has dicho antes fuera de micro, que la cosa está teniendo un seguimiento brutal. Sí, afortunadamente cada vez hay más personas que siguen el reto líder, ya no solo en España, sino en otros países, que algunos pues me escriben directamente por redes sociales o me contactan por mail, pero vamos, estoy encantadísimo de que, oye, esté ayudando pues a ser un poquito más líderes cada uno de nosotros, a disfrutar más de nuestro trabajo y de nuestra vida, y nada, esperemos que cada vez seamos más personas que formamos parte de este reto líder, así que si estás enganchado al reto, no dejes de compartirlo y de comentarlo con otras personas. Desde luego. Vamos a recibir ya a nuestra invitada, que es Loles Sala. ¿Cómo estás, Loles? Bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenida. Un placer estar aquí con todos vosotros, claro que sí. El placer es absolutamente nuestro. Loles Sala es la directora de Talento y Cultura de Manpower Group de la región de Europa Mediterránea y que incluye los países de España, Portugal, Grecia e Israel. Con ella hablaremos de talento y mucho más. Precisamente hoy, David decía, hoy tenemos una cantidad de cuestiones a plantear a nuestra invitada, porque además presenta libro como es Organizaciones número 5, descubre la esencia de las empresas que dejan huella. Algo que sin duda cada vez es más importante teniendo en cuenta los tiempos que corren. David, voy a por la pregunta y seguimos con la trayectoria de nuestra invitada. Loles, ¿qué es para ti un lunes? Buena pregunta. Un lunes, pues es el día que continúo viviendo el propósito que me mueve.
que continúo viviendo el propósito que me mueve. Yo creo que todas las personas tenemos que buscar ese sentido, ¿no? Que da sentido a nuestras vidas. Y, bueno, para mí es la responsabilidad que desempeño. Como tú bien decías, pues tengo la suerte de liderar un proyecto tan bonito como es ayudar a la compañía a crecer a través del talento y liderar Humanist Institute, que es un instituto que precisamente lo que hace es acompañar a las organizaciones con el mismo fin, ¿no? A mí me mueve muchísimo esto. Soy una absoluta convencida, ¿no?, de que el talento es el motor de transformación de cualquier compañía y bueno, que qué mejor que poder hacer esto el lunes y el martes y el miércoles y hasta el sábado, si Dios quiere, ¿no? Esa es mi satisfacción, sinceramente. ¡Qué maravilla! Y todo este viaje pues se inicia desde un punto que es algo que ya de forma, pues yo creo que tradicional en este podcast nos interesa saber, David. Sí, claro, porque tenemos, oye, el caso de Loles, ¿no?, que has llegado pues a una posición, digamos, muy importante, ¿no?, como a nivel de una empresa líder en su sector. Pero claro, hasta llegar aquí hay toda una trayectoria profesional, una cantidad de vivencias personales y de aprendizajes. Y lo que nos gusta en esta primera fase es que nos cuentes pues cómo fue un poco tu infancia, tu adolescencia, qué tipo de educación y de valores recibiste a nivel familiar y de tu entorno. Y luego también que, bueno, ya nos empieces a contar esos primeros pinitos profesionales, dónde empezaste y cómo acabas en una posición como la actual, ¿no?, de tanta responsabilidad. Y luego lo que tú decías, ¿no?, un trabajo yo creo tan importante, ¿no?, que es ayudar a las empresas a transformarse y a poner a las personas en el centro. Pues a ver si soy capaz de condensarte lo que me preguntas. Yo soy de León, tengo, bueno, mis padres y un hermano y, bueno, sin duda que nuestra familia nos ha marcado mucho, tanto a mi hermano como a mí, ¿no? Mi padre, primero, es una persona de muchísimo, los dos son unas personas de muchísimos valores y nos han querido sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos, sinceramente. Y yo sí que recuerdo ser una persona muy inquieta desde pequeñita, muy, muy inquieta y un trasto, ¿no?, como serían los hijos míos pequeños que tengo ahora, pues yo debía ser muy parecida, con muchas ganas de saber y de aprender. Y eso me distinguía desde chiquitina. Luego fui creciendo y mi padre es una persona que por circunstancias ha viajado mucho a lo largo de su vida, pero también por propia iniciativa, porque él nos decía, yo quiero saber lo que era pasarlo mal. Y él cuando tenía 20 años, ahora tiene 83, imaginaros, pues, bueno, se fue con una moto a recorrer el mundo con 1,000 pesetas de entonces, ¿no? Porque quería saber lo que era pasarlo mal en distintos países. Pues esa réplica, ¿no?, de hace 80 años, imagínate menos, imagínate, pues replicada en nosotros, ¿no? En mi vida de pequeñita, él quiso siempre que tuviéramos experiencias, quiso saber lo que era pasarlo bien y pasarlo mal. Quiso que supiéramos lo que significaba tener valores y vivir en base a ello. Y con esa visión de vida que él tenía de nosotros y tenía de mí, bueno, pues me lanzó a la piscina en muchos sentidos, ¿no? Desde pequeñita me ha metido en todo tipo de deportes, con 9 años nos mandó a mi hermana y a mí a distintos países para aprender de otros idiomas, porque él decía que los idiomas nos iban a abrir las puertas y efectivamente así ha sido. Pero claro, en aquel entonces, yo ahora tengo 50 años, en aquel entonces no existía el móvil ni mucho menos. Yo recuerdo llamarlo cuando era chiquitina, 13, 14 años, que no sé, ya te decía, nos mandó a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a ciertos sitios, ¿no? Y me acuerdo de llamar y, oh, papá, no, es que aquí la familia tal o cualquier cosa que ocurriera en el campamento, pues tienes recursos, sabes salir adelante, así que cuéntame cómo lo has hecho dentro de una semana, ¿no? Entonces, bueno, pues uno aprende también a buscarse los recursos, él estaba muy pendiente detrás en la sombra, pero nos ha hecho y me ha hecho pues valorar lo que conmigo han intentado valorar, evidentemente, las herramientas que tengo actualmente, que evidentemente me caigo muchas veces también, pero tengo ahí unos recursos que seguramente me han ayudado y me ayuda también a poner en práctica a mi familia. Yo soy mamá de familia numerosa y ahora tengo muy en cuenta también lo que he aprendido de mi infancia para extrapolarlo, si es posible, a mi vida actual, ¿no? Y bueno, pues hice económicas porque en ese momento yo no sabía qué hacer y pedí recomendación a mi padre. Me dijo, pues haz económicas que tiene salidas. Yo soy antinúmeros total, no soy para nada de números. Me fui a Glasgow, estuve también en Alemania. Y allí empecé a descubrir cómo ligar, ¿no?, la parte financiera con la parte más humana, que es lo que siempre me ha movido. Y entonces, con esa decisión, porque tuve unas experiencias personales en ambos países, decidí volver y formarme en algo que me pudiera ayudar a ser directora de recursos humanos. Yo, con eso, cuando tenía 18, 19 años, pensé, yo quiero hacer esto, ¿no? Y me empecé a formar en esa línea, complementar lo que tenía con lo que mis padres me habían dado y así fue
mi vida, ¿no? Un cúmulo de experiencias. El otro día me congratula, ¿no? Mi hija mayor tiene 19 años y me decía, mamá, yo es que en la vida quiero tener experiencias. Y pensé, bueno, pues algo no hemos hecho mal, ¿no? Algo ha quedado porque la vida es experiencias y es dejar huella. Esas son las cosas que mi padre también nos había dicho muchas veces. Él vive por valores, lidera con valores y deja toda la huella que puedas en el entorno donde te toque vivir, ¿no? Y para mí ha sido un referente en ese sentido. Sí, bueno, Jiménez Institute es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de Manpower Group hace 5 años, con esa curiosidad y con esa intención de poder ayudar a las compañías precisamente a poner al talento como motor de transformación. Yo tengo la satisfacción de trabajar en una compañía que es Manpower Group, que por nuestro alcance mundial tenemos mucho conocimiento del futuro del empleo, ¿no? Y entonces nos movió, especialmente a mi presidente, nos movió esa inquietud de cómo podemos hacer para acompañar a las empresas en este reto, ¿no? Identificamos en su momento las 4 megatendencias que impactaban en nuestra sociedad hace ya casi 9 años. De allí identificamos las 5 tendencias que impactan actualmente en el futuro del empleo y ese fue nuestro objetivo, ayudar a las compañías para poner al talento en el centro y ser compañías sostenibles. Y al mismo tiempo lo que queríamos era dejar un retorno y ayudar a los jóvenes de este país a mejorar su empleabilidad, ¿no? Hace 5 años nuestro taller fueron los jóvenes. Y durante estos 5 años lo que hemos hecho, hemos acompañado a casi 15.000 jóvenes en esa mejora de la empleabilidad y hemos acompañado a más de 5.000 directivos en cómo liderar poniendo al talento en el centro como motor de transformación. Hemos tenido la suerte, ¿no?, y el orgullo de trabajar con grandes expertos y profesionales que se han sumado a la iniciativa. Hoy son más de 1.000 empresas las que se suman a ella y entre todos constituimos esta iniciativa Humanis Institute. Es, como bien decimos, es impulsada por Manpower Group, pero forma parte de muchas compañías, ¿no? Entre todos construimos lo que hemos querido que sea y lo que queremos que sea en los próximos años. Son 5. La primera la hemos llamado nosotros Talent Magnet, o ser un imán del talento. O sea, creemos que si las compañías, no solamente las compañías, las personas que trabajamos en una organización y los líderes de la misma, tenemos que ser absolutamente irresistibles, que digo yo, ¿no? Es decir, ser absolutamente atractivos para trabajar, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque en un contexto en el que el desajuste de talento es muy alto y cada vez lo va a ser más, fijaros, este año el estudio que hicimos de Manpower Group es el 40% de los directivos de recursos humanos tienen dificultades para acceder al talento que necesitan. El año pasado era un 24%, imaginaos la diferencia, ¿no? Si esto va a ser cada vez más complejo, ¿eh?, a pesar de la crisis que estamos viviendo actualmente, si no somos una compañía atractiva para trabajar, va a ser difícil alcanzar o obtener el talento que vamos a necesitar para ser compañías sostenibles. Por lo cual, ser un imán de talento es especialmente crítico y vital. La segunda tendencia que hemos llamado Skills Revolution, la revolución de las competencias, ¿no? Que os voy a contar en un entorno, ¿no?, y en una sociedad, un mundo que cambia tan rápido y tan ágilmente, ¿no?, y en un entorno tan complejo e incierto, tenemos que estar absolutamente preparados a transformarnos y transformar de manera permanente, ¿no? Nosotros acuñamos un concepto que es la learnability, ¿no?, la capacidad y curiosidad por aprender en un contexto cada vez más cambiante. Por tanto, ese upskilling, reskilling que tenemos que hacer con nosotros mismos y con nuestros profesionales cada vez va a ser más crítico para, como os decía, ser compañías, líderes y organizaciones sostenibles en el tiempo, ¿no? Yo insisto mucho en que tenemos que ser organizaciones que aprenden de verdad, ¿eh? Una organización que aprende no es solamente cambiar las metodologías. Esto forma parte de ser una organización que aprende, pero va mucho más allá, ¿eh? Se trata de transformar nuestros mindset, transformar nuestras creencias, ser capaz de llevar verdaderas conversaciones de valor para ayudar a esa transformación de las personas. Significa ser coach de nuestros equipos, dedicar un tanto por ciento mucho más alto del que dedicamos ahora a enseñar y acompañar, ¿eh? Significa ver, pues, esos patrones que se dan en los sistemas y que impiden el crecimiento, ¿eh? Todo esto es aprendizaje. La metodología es un subconjunto de todo lo que es el sistema que aprenden en su totalidad, ¿no? Por tanto, Skills Evolution. La tercera tendencia que llamamos ecosistemas híbridos de talento. Hybrid Talent Ecosystem. Este palabra tan raro, ¿qué significa? Y me vais a entender muy bien. Significa que en un contexto en el que estamos, que es cada vez más diverso, cultural y digital, ya no vamos a hablar solamente de las personas que trabajan en mi edificio, ¿no? Por así decirlo, una imagen muy gráfica.
sino que vamos a depender de toda una red de relaciones y conexiones, ¿no? Para que como compañías, insisto, seamos compañías que tengan, que nos recuperemos rápidamente de la crisis en la que estamos y que evidentemente con el tiempo seamos compañías sostenibles, ¿no? Eso significa que nuestro acercamiento a todos nuestros stakeholders tiene que ser absolutamente distinto a cómo lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Qué duda cabe que COVID ha llegado para darnos un susto y para darnos cuenta cuán rápido tenemos que seguir acelerando las transformaciones en las que estamos. Y una de ellas es, que os voy a contar, nuestros lugares de trabajo, ¿no? Y nuestras maneras de trabajar. Esto forma parte de esta tendencia. Ahora tenemos este gran desafío, ¿no? ¿Qué hacemos con el trabajo? Sí, teletrabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos para acompañar a las personas física y emocionalmente? Todo esto forma parte de los nuevos ecosistemas. La diversidad forma parte de los ecosistemas. Se ha demostrado que las empresas que tienen la diversidad como palanca de crecimiento son casi un 33% más productivas que las que no. Hoy, más que nunca, la diversidad ha venido para quedarse, pero no solamente la diversidad de género, que también, por supuesto, pero la diversidad de pensamiento más que nunca, ¿no? Como dice David Ulrich, un experto en recursos humanos, que bueno, los que estáis en mi sector lo conocéis sin duda, tenemos que poner un pepito grillo en nuestras vidas, cada vez más. Tenemos que tener personas que cuestionen el status quo permanente. Porque si no nos retamos con preguntas distintas, no vamos a encontrar las respuestas que necesitamos en un entorno tan, tan complejo, ¿no? Por lo cual, esto sería ecosistemas híbridos de talento. La cuarta tendencia es talent experience, es qué experiencia estamos dando a ese talento con el que nos tenemos que relacionar hoy y en los próximos años, ¿no? Y a veces creemos en la creencia de, bueno, si yo hago, ya hacemos muchas iniciativas como compañía, ¿no? Pero esa es una manera errónea de pensar. No se trata tanto de qué hago yo por los demás, o por mi organización, o por mis empleados, sino cómo perciben mis empleados lo que estoy haciendo por ellos, ¿no? Es el conjunto de opiniones, de emociones, de percepciones, de sensaciones, ¿no? Que las personas con las que me relaciono en este ecosistema que os comentaba tienen de nosotros con respecto a lo que hacemos con ellos, ¿no? Y esa es la experiencia del talento. La experiencia del cliente nació ya hace unos años, todos estamos obsesionados y ahora más que nunca, obviamente, a ver cómo generamos esa experiencia en nuestros clientes. Hemos hablado también de la experiencia del empleado, hace unos pocos años comenzó esta nueva manera, ¿no?, de acercarnos al empleado, pero nosotros, a mí me gustaría ir un paso más, ¿no? Es la experiencia del talento, talent experience, porque no es tanto lo que hago con una persona, que también, sino qué hago por esa persona para que libere todo el talento que lleva dentro. Porque se trata precisamente de esto, ¿no?, de que el talento sea motor de transformación, ¿eh? Por tanto, esa es talent experience, que tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la comunicación y transparencia que generamos en las organizaciones, tiene que ver con la confianza que generamos en las organizaciones y tiene que ver con toda esa serie de virtudes que comento en el libro, ¿no? Y la última, y por supuesto no por ello menos importante, es el digital leader, ¿no? Los líderes que nos han traído hasta aquí sin duda no van a ser los líderes que nos lleven al futuro. Tenemos que lograr una transformación de nuestro propio liderazgo desde hoy, porque tenemos que ser mucho más transformadores, coach y digitales de lo que somos. ¿Qué significa esto? Tenemos que ser, como a mí me gusta decir, absolutamente virtuosos de los cambios. Y donde los cambios efectivamente han venido para quedarse, ¿no? Por lo cual ahora tenemos que ser unos auténticos virtuosos de los cambios. ¿Qué significa? Que tenemos que tener muy en cuenta que el 50% del éxito de un cambio depende del lado humano del mismo, ¿eh? Creo que hoy las compañías cambiamos porque tenemos que cambiar, tenemos una visión, una estrategia, nos fijamos, ¿no?, en hacerlo de la mejor manera posible, tenemos procesos para que esto suceda, pero tal vez en el camino no tenemos ese cuidado, nos falta tener ese cuidado o esa sutileza a la hora de gestionar, ¿no?, a las personas desde su propia necesidad. Eso significa que tenemos que darnos cuenta cuáles son las dificultades que las personas tenemos en los cambios, ¿no? Porque a veces nos fijamos solamente en lo que a las personas les cuesta cambiar, pero no nos damos cuenta que a nosotros también nos cuesta cambiar, ¿no? Y a veces cuando nos proyectamos en los demás nos olvidamos, ¿no?, de que cada uno tenemos unas necesidades en los cambios y que es eso lo que tenemos que acompañar. Que detrás de un comportamiento que no nos gusta hay una necesidad no cubierta. Y el líder tiene que ser capaz de ver e identificar cuál es esa necesidad para poderla cubrir. Si no, no podremos transformar. Por lo tanto, tenemos que ser auténticos virtuosos de los cambios. Tenemos que ser absolutamente líderes coach. Como os decía antes, en un mundo que cambia tanto tenemos que estar aprendiendo continuamente, tenemos que impulsar nuestra learnability y qué duda cabe que el líder tiene un papel fundamental que jugar aquí, ¿eh?
Cuando digo un líder coach, significa un líder que dedique tiempo y ganas a conversar. Conversar para acompañar, para que las personas puedan aprender. Va mucho más allá que hacer un curso de formación, ir a un taller, hacer una lectura, no. Va mucho más allá. Va a querer realmente acompañar a las personas en ese crecimiento. Pensamos que necesitamos así, porque solamente así podremos liberar su talento. Pero además las personas necesitan visualizar una carrera profesional. Necesitan visualizar que son personas importantes para nosotros y que tienen un plan con nosotros. Por eso es muy necesario realizar conversaciones de carrera profesional, también en el contexto en el que estamos. Por tanto, ser un líder coach se convierte también en una palanca fundamental. Y como decía, importante también ser un líder digital. La tecnología ha venido también para quedarse, es un acelerador, ¿no?, de todas las transformaciones en las que estamos, la digital, la cultural y la transformación humanista. Y qué duda cabe que esto nos pone un reto por delante. Es decir, hay dos competencias importantes que ahora se van a destacar en los próximos años más que nunca. Por un lado, la capacidad de generar vínculos con las personas y la capacidad de comprender el comportamiento humano. Fijaros, además, si esto le ponemos una pantalla por delante, que es lo que nos está sucediendo ahora, el reto que tenemos es doblemente mayor. Yo insisto mucho en esto, es decir, tenemos que ser capaces de generar vínculos con ellos a través de la pantalla, por lo cual tenemos que aprender también a conectar emocionalmente con ellos a través de ella. Y con una doble finalidad, por un lado asegurar, ¿no?, que somos personas y líderes y compañías donde nuestro talento o el talento se quiera quedar con nosotros, y también, como decía al principio, asegurar que aquel talento que está en la industria quiera venir con nosotros a trabajar, por lo cual eso también es importante tenerlo en cuenta. A mí me encantaba en esta época COVID uno de los artículos que leía en la revista Harvard que comparto con vosotros, y decía: el liderazgo de hoy tiene dos cosas muy claves, y es moverse por propósito y por humanidad. Que no perdamos de referencia estas dos palancas, propósito y humanidad. Si no conversamos respecto al propósito, si no lideramos teniendo el propósito de referencia, y si no ejecutamos y ponemos en marcha iniciativas vinculadas a ese propósito, poniendo la humanidad en el centro, será difícil, insisto, generar una experiencia al talento óptima y ser capaces de atraer al talento que necesitamos. Por lo cual, esa quinta palanca, el ser líder digital o digital líder, es evidentemente la que de alguna manera impacta en todas las demás. Pues qué interesante, Loles, y os animamos a todos a leer el libro Organizaciones número 5, ¿no?, que creo que ahí hay unas recomendaciones imprescindibles para liderar de cara al futuro y para transformar una compañía. Yo te estaba escuchando y me hacía mucha ilusión porque, fíjate que no, tú y yo nunca habíamos hablado, pero muchas personas estamos llegando a la misma conclusión. Yo en el libro que escribí el año pasado, Diario de un Millennial, es que vas dando muchos de los puntos. Fíjate, yo hablaba de un líder coach o mentor, le llamaba yo, y es exactamente lo mismo. Hablaba también del feedback como uno de los pilares, ¿no?, para crear ese tipo de relaciones y por último, también el propósito, ¿no?, como algo transformador. Tú que estás viendo tantas empresas, tantas organizaciones, ¿hay alguna que destacarías o alguna práctica que puedas compartir que digas: wow, estas empresas están haciendo cosas innovadoras y están cambiando la forma de relacionarnos? Porque yo creo que quizá ahora cambie, ¿no? Pero los últimos años hemos escuchado mucho esto de: ostras, el talento es lo más importante, ¿no? En mi empresa, el equipo es lo más importante, pero luego veías que era un eslogan, que muchas de las decisiones que se tomaban o que se toman no tenían en cuenta el equipo, ¿no? No tenían en cuenta esas personas que forman parte de la compañía. No sé si ahí nos puedes dar alguna práctica que hayas visto que funcione o alguna recomendación. Yo no te diría prácticas porque prácticas hay muchas y no quiero decir una con respecto a otra, pero yo te diría dos cosas importantes. Una que no hemos mencionado es la importancia de... Todos tenemos una propuesta de valor al talento, todas las compañías más o menos tenemos una propuesta para ofrecer. Yo creo que un aspecto crítico ahora, ¿no?, al hilo de mejores prácticas, es revisar esa propuesta de valor teniendo en cuenta una serie de virtudes fundamentales que también comento en el libro, ¿no? Al final, en contextos tan complejos como los que estamos, las personas lo que necesitamos es sentirnos que estamos en un barco seguro, seguro emocionalmente, Y eso significa que tenemos que recuperar valores tan básicos y tan fundamentales como pueda ser la credibilidad o la honestidad, ¿no? Eso es lo que, cuando tú decías, ¿no?, o escuchaba slogans o se leían slogans, pero luego no tenía yo claro que las cosas sucedieran así, ¿no? Tú decías. Yo creo que en esta crisis que nos ha tocado vivir y nos está tocando vivir,
Las virtudes surgen precisamente por esto, ¿no? Y se ha demostrado que en estas 6 semanas esas compañías que han sido realmente creíbles, ¿no?, han compartido y han comunicado honestamente dónde estaban y a dónde iban, son las compañías que más creíbles van a ser en el futuro, ¿no? Por lo cual, para mí, recuperar los valores como puede ser la honestidad, como efectivamente es la valentía, es decir, tomar decisiones difíciles pero honestas es absolutamente necesario, el salir de tu zona de confort como líder también, ¿no?, pues también cuesta y hay que ser valiente para ello, ¿no? O ser Pepito Grillo en una compañía, pues también cuesta, pero hay que ser valiente si realmente vives por y para un propósito, ¿no? El verbo amar, yo lo conjugo en el libro, es decir, parece un poco raro hablar de amor en una compañía, ¿no? Pero yo quiero que lo veas desde la perspectiva de la comprensión, ¿no?, y de la compasión, ¿no? Si nos fijamos en líderes de hace muchos años, pero no muchos, Gandhi era uno, Teresa Calcuta era otro, y el propio Jesucristo, es decir, ¿qué valores le regían? ¿Consiguieron mover el mundo? Sí. Y movieron a mucha masa, ¿eh?, en base a muchos valores, ¿eh? Muchos de ellos los deberíamos recuperar, ¿no? A mí me encanta una cita de Teresa de Calcuta que en una conferencia que hubo en el año 61 en California, había varios gurús, muchos gurús, ¿no?, del mundo del management, y estaba ella, ¿eh? Y ella solamente hizo una pregunta. ¿Queréis a vuestra gente? Porque si no les queréis, no podréis cambiar el mundo. No podréis cambiar las organizaciones y no podréis cambiar el mundo, ¿no? Y yo lanzo ese reto, ¿eh? ¿Queremos a nuestra gente? ¿Desde dónde hacemos las cosas? ¿Qué es lo que nos mueve cuando tenemos una conversación? ¿Cuánto ponemos de nuestra parte para que haya realmente una reparación o una construcción o un proyecto que pueda beneficiar a ambas partes? ¿Cuántas veces juzgamos a las personas en lugar de ir con una mirada apreciativa? ¿Cuántas veces miramos en el otro lo que le falta sin darnos cuenta que a mí también me faltan esas cosas, ¿no? Hay una frase que me encanta que es: lo bueno de las personas lo vemos sin querer, pero lo malo de las personas lo vemos sin querer, pero solo lo bueno lo vemos queriendo, ¿no? Pues el mundo que viene y las buenas prácticas van mucho de esto, David. Van mucho de transformar nuestra propuesta de valor basándonos en ese propósito que os comentaba anteriormente, y centrándolo en esas virtudes de base que hacen que las personas recuperen la ilusión por un propósito que les haga sacar lo mejor de sí mismos. Esas serían las mejores prácticas. Y a partir de ahí puedes construir lo que quieras. Carreras profesionales, modelos de compensación, muchas cosas necesarias también. Pero si no trabajamos y recuperamos, como te decía, ¿no?, esa base que las personas necesitamos para generar vínculos verdaderos con los demás, será difícil que podamos salir de una crisis como la que tenemos de una manera más o menos solvente para todos, ¿no? Claro, pero fíjate, por ejemplo, ¿no?, lo que hemos vivido ahora, ¿no? O sea, ahí te pongo nuestro caso. Nosotros, que como la mayoría de empresas, hemos tenido una bajada muy significativa de ingresos y tenemos pérdidas ahora mismo, ¿no? Pero bueno, hemos optado y al final, si queremos ser coherentes y hemos dicho hay que apostar por las personas, evidentemente no vamos a hacer ni un ERTE ni despedir a nadie, y hemos apostado por asumir pérdida, ¿no? Digo, oye, pues este año vamos a perder dinero, ¿no? Pero también ha habido casos de empresas que tenían beneficios, que siguen en beneficios, pero que igualmente, oye, han cortado muchas veces sin mirar demasiado. Decir, oye, corto, ¿no?, y intento salvar los muebles. Claro, si tú eres un empleado de una compañía que ha tomado, o de un manager que ha tomado esta decisión, de decir, oye, la empresa igualmente está en beneficios, pero yo corto porque no quiero perder nada, ¿no? ¿Qué le puedes decir o qué puede esperar de ese manager o de esa compañía, ¿no?, que ha primado solo el beneficio a corto plazo versus el crear una empresa sostenible con personas vinculadas y que apuesten por ella? No sé, que tú que has hablado con muchas empresas, yo tampoco al final no he hablado con tantas, que he estado más involucrado en la mía, pero creo, he escuchado de varios casos, ¿no?, que ves, oye, al final ibas a ganar 10 millones, al final ganarás 3, pero has cortado igualmente, ¿no?, cuando podrías perfectamente haber asumido y mantener todos los puestos de empleo, que además creo que es una responsabilidad social. Digo, oye, vamos a intentar mantener la rueda, ¿no?, que esto no pare. ¿Qué le decimos a estos managers y luego a sus equipos, ¿no?, porque seguramente, no lo sé, pero se sientan desmotivados? Bueno, yo no tengo recetas para dar a nadie. Es decir, que entiendo que cada uno es lo suficientemente responsable para tomar las decisiones que tenga que tomar en su contexto. O sea, yo lo único que podría decirte, estos son dos cosas. Uno, que la sostenibilidad tenemos que verlo desde el triple paraguas, ¿no? People, profit and planet, ¿no? Las tres P's. Desde esas tres P's considera las decisiones que tengas que considerar, ¿eh? Que a veces a lo mejor las decisiones que tomamos son excesivamente cortoplacistas
y no miramos más el largo plazo. Y pensemos lo que te decía antes, de que el desajuste de talento que tenemos ahora es tremendo y lo vamos a tener en los próximos años. Y el talento podrá elegir dónde, cuándo y cómo trabajar, ¿no? Quiero decir que aseguremos bien las decisiones que tomemos y que las que tomamos, las que tengamos que tomar en cualquier caso, se hagan bien. Se hagan bien y se comuniquen bien. Porque entiendo que haya empresas que tengan que, bueno, que ajustar sus plantillas en este momento, porque oye, la situación así lo requiere y su situación yo la desconozco. Pero que pensemos, lo que tengamos que hacer, hagámoslo bien, los cómos sean excelentes, porque en un futuro no muy lejano probablemente volvamos a analizar ese talento que hayamos tenido que perder ahora por las circunstancias que sean, ¿eh? Por lo cual, las decisiones que hay que tomar, tengamos en cuenta las tres P's, ¿eh? Y si aún así tenemos que tomar decisiones así, pensemos que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, primero porque somos personas, ¿eh? Y como tal nos gustaría ser tratadas, y segundo por lo que decía, porque el talento lo vamos a volver a necesitar muy próximamente. Y según cómo lo hagamos ahora, ese talento querrá volver conmigo o no. Claro. Y además, fíjate lo que tú decías, la comunicación, ¿no? Lo importante que es comunicarlo bien, que quizá es uno de los grandes fallos, ¿no? Yo ahora no recuerdo qué empresa era, pero hice un post sobre esto en una compañía americana que lo comunicó el despido a 400 personas en una conexión de Zoom con una voz grabada, es decir, que no hablaba el CEO de la compañía, sino puso un mensaje. Y claro, la gente, imagínate tú, solo delante de una pantalla te están comunicando que te despiden, pero que además no estás seguro si te han despedido o no. La gente tenía muchas dudas. Creo que esto es un error también que arrastramos del pasado, ¿no? De no comunicar suficiente a nuestro equipo, porque antes pues se daba por hecho que la persona estaba en tu empresa y iba a seguir ahí toda la vida. Pero esto, como tú decías, ya ha pasado la historia, ya no es la realidad. Es que ha pasado la historia, o sea, te diría dos cosas. Uno, humanidad, ¿no? Creo que hablaba antes de propósito y humanidad. Humanidad lo primero, por favor. Humanidad con todas las personas con las que nos tenemos que relacionar y con el talento que vamos a necesitar todavía más, ¿no? Por lo cual, eso es una cosa. Y luego te decía, ¿no? El concepto este de ser virtuosos de los cambios. En un cambio es muy complejo. Un cambio no solamente te voy a promocionar aquí, ¿no? Un cambio es que vas a dejar de ser esto, a no llevar equipos, a hacer otras funciones que a lo mejor no encajan tanto contigo en este momento. Pero bueno, las circunstancias pueden venir así, ¿no? Entonces, esas comunicaciones hay que hacerlas con toda la humanidad posible, poniéndose en la piel del otro todo lo posible. Y ni te cuento si además tienes que tomar decisiones más drásticas, ¿no? Para llegar a esa decisión drástica, espero que, bueno, que yo creo que estamos ahora en un momento en que todas las compañías hemos valorado otras acciones antes de llegar a esa decisión tan tremenda, ¿no? Pero insisto, aunque tengamos que llegar, pensemos muy bien en los cómos, ¿eh? Y bien, claro. Merece de verdad siempre la pena dedicar el tiempo suficiente a prepararlo con cariño y con cuidado para hacerlo de la mejor manera posible. Oye, pues nos quedamos con estas dos ideas, ¿no? Humanidad y amor que has mencionado, y además hacer, oye, si hay que tomar decisiones drásticas, que muchas veces son inevitables, pero hacerlo desde, oye, teniendo en cuenta como la última alternativa. Y sobre todo hacerlo desde un punto de vista de pensar a largo plazo e intentar ayudar a esa persona. Pues nos queda la última pregunta, Loles, y es saber a ti quién o qué te inspira. Mira, te diría que, creo que te lo decía al principio, ¿no? Yo tengo la suerte o la desgracia que era una niña muy inquieta y me sigo sintiendo muy niña a pesar de mi edad, ¿no? Y todo me ilusiona, ¿eh? Creo que tengo la suerte de que todo me inquieta y me mueve a aprender. ¿Qué me inspira? Desde luego me inspira la gente con valores, la gente con virtudes, me inspira mucho, porque es lo que te decía, creo que al final el mundo se mueve gracias a esto, ¿no? Evidentemente que tienes que tener talento, por supuestísimo, incluso el talento probablemente, una persona que no tenga virtudes para mí probablemente tampoco puede tener talento, ¿no? Es decir, es un pack que no se puede dividir, por lo cual personas con unas virtudes que lo ejemplaricen y cuyo propósito sea este, ¿no? Dejar un mundo mejor, una sociedad mejor o un entorno en el que se mueve mejor. A mí esta gente me inspira muchísimo, de cualquier época, de ahora y de épocas pasadas. Y me inspira a cualquier persona que viva por un propósito, que encuentre sentido en lo que hace, que cuando se cuestionen las decisiones y las acciones piense sobre todo en esto, qué es lo que me mueve a mí para transformar mi entorno. Esto me inspira muchísimo. Y sin duda me inspira muchísimo, aunque te parezca mentira, mis hijos me inspiran cada día porque todavía no tienen ese filtro, ¿no? Te dicen las cosas como llegan y eso también me ayuda mucho a aprender, me ayuda muchísimo a aprender. Eso te podría decir.
Desde luego, qué maravilla. Hoy hemos charlado con Lole Sala, que nos ha descubierto su libro, Organizaciones número 5. Descubre la esencia de las empresas que dejan huella, y hemos estado, evidentemente, pues escuchando cómo es importante que personas y organizaciones pues se enfrenten cada vez más en este cambiante futuro del empleo, y que además también implica pues ser unos auténticos virtuosos del liderazgo para lograr así una auténtica transformación cultural, digital y humanista en la vida y las organizaciones. Por eso hemos repasado estas 5 tendencias que están impactando ya en estas organizaciones, y hoy que hemos querido pues tenerlas aquí en Lunes Inspiradores para todas las inspiradas e inspirados, que todos ya estáis tomando buena nota, y todos vosotros que sois evidentemente líderes de vuestras respectivas compañías, pues tener en cuenta toda esta serie de tips que nos ha dado hoy Loles Sala, a quien le agradecemos una barbaridad que nos haya acompañado. Gracias, Loles. A vosotros, un placer. David Tomás, recordar el reto líder de esta semana, importantísimo. Adelante. Sí, recordar esto. Esta semana pues aplicamos esta ley del espejo, ¿no? Lo que vemos fuera no deja de ser un reflejo de lo que somos, sencillamente expresado de otra forma, y por lo tanto nos toca hacer esta reflexión y juzgar lo que vemos con una cierta pues benevolencia, porque nos puede servir para cambiar o para mejorar. Fantástico, pues con ello nos quedamos. Ya sabéis que esto es Lunes Inspiradores en esta cuarta temporada extraordinaria, donde ya sabéis que además tenéis una gran serie de capítulos donde podéis escuchar a todas nuestras invitadas e invitados que nos han inspirado a lo largo de esta presente temporada. No perdáis oportunidad de comentar, de dar like, de recomendarnos y también de comentar a través de las redes sociales, que nos da muchísima energía sin duda y nos inspira aún más saber que cada vez sois más inspiradas e inspirados. Esto es Lunes Inspiradores, gracias a todos, cuarta temporada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.